Hola, ¿cómo están, amigas seguidoras de nuestras redes sociales y de nuestro canal Artes y Creaciones Chantal? Hoy día, ya ustedes aquí lo están viendo, estamos presentando este nuevo modelo de trabajo navideño. Es un árbol navideño en tejido crochet, mis amigas, ¿sí? Le hemos puesto una estrellita para que pueda dar vida a nuestro árbol. Este árbol navideño, les comento, se ha trabajado con un cono. Ya si ustedes en el tutorial, el paso a paso, lo van a ver, no tuvieran este tipo de cono, es cono de tornopol. Fácil, amigas, no se hagan problemas. Pueden ustedes hacerlo de una cartulina, ¿sí? Y por dentro lo rellenarían con napa o también con algodón, ¿sí? Y puedan así seguir nada más el paso a paso y formar su árbol navideño. Aquí también le hemos puesto una parte, una base para que el árbol navideño pare, miren. Y nos quedó bellísimo este árbol navideño, trabajado con un solo color verde. Y la última vuelta, porque nada más son dos colores, le hemos trabajado con el color dorado y nos quedó precioso, mis amigas. Bien, entonces les dejo a continuación el paso a paso. Y siempre, ya saben, amigas, suscríbanse a mi canal, ¿sí? Suscríbanse y compartir los videos y visiten las redes sociales, página de Facebook, grupo de Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. Nos vemos, amigas. Seguimos con trabajos navideños, ¿ya? Nos vemos. Amigas, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para hoy día trabajarles un árbol navideño. Para esto vamos a utilizar, miren, acá un cono, ¿ya? Este cono lo he comprado, les comento, y acá es donde vamos a trabajar nosotros nuestro árbol navideño. Es un trabajo muy práctico. Para esto, el color verde es el que vamos a utilizar para nuestro cono. Ya los accesorios después ustedes lo van a ver conforme ya terminemos nuestro tejido. Y para eso, para este tipo de hilo, porque es lana con la que vamos a trabajar hoy, es lana gruesa. Entonces, para esta lana gruesa nosotros vamos a trabajar con un ganchillo. Acá les muestro número 4. Entonces vamos a iniciar y empezamos con un punto de inicio y luego decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, amiga, lo que les quiero decir es que vamos a trabajar las cadenas necesarias que se va a utilizar en el forrado del cono que estamos nosotros utilizando. Depende del tamaño del cono que también ustedes utilicen o tengan. Yo he comprado un cono mediano porque hay conos de todo tamaño. También hay conos más chicos. Así que de acuerdo a eso, nosotros vamos a trabajar nuestras cadenas. Ya puede ser que yo utilice, por ejemplo, 200 cadenas. Pero puede ser que ustedes utilicen 100 cadenas porque depende de su tamaño del cono. Ya. Lo importante es trabajar este trabajo en el cono, y como les digo, voy a trabajar las cadenas que tenga yo necesarias, ya, y así voy a trabajar. Y lo que les quiero explicar es lo siguiente. A ver, voy a sacar un poco más de este hilo. Miren, nosotros vamos a el cono a forrarlo de esta manera. Desde que empiece acá vamos a ir dándole vuelta así. Ya, entonces lo que quiero es trabajar, como les digo, por eso las cadenas que necesite, toda la vuelta de mi cono hasta llegar acá, ya, toda la vuelta. Entonces, amigas, así nosotros vamos a avanzar ya las cadenas. Entonces, una vez que yo tenga ya el tamaño ya adecuado de mis cadenas, les voy a mostrar para que vean ustedes y también ustedes vayan conmigo avanzando sus cadenitas ya en este conito. Ahora, otra cosa, amigas, si no logran conseguir un cono, sí, porque a veces hay lugares que no hay cono, ya me han dicho también, a veces no hay. Entonces,
lo pueden ustedes trabajar con cartulina. Forman la cartulina, un conito, en la cartulina forman un cono y por dentro lo pueden llenar con napa, ¿sí? Todo está en cuestión de idearse. Miren, imagínense, si usamos cartulina va a ser un trabajo reciclado, ¿cierto? Ya, y la cartulina lo doblan, ¿cierto? Y por dentro lo llenan con napa y le ponen una tapita en la parte de abajo. Y quedaría también un cono formado, ¿sí? Si es que en caso no consiguieran un cono como el que tengo yo. Y amigas, entonces voy a trabajar mis cadenas y luego regreso. Bien, amigas, ya aquí hemos trabajado. Miren ustedes, lo he medido con mi centímetro y tiene 3 metros. Ya, así también ustedes van a ir midiendo y para que necesiten y vean la cantidad. Ya, vamos a trabajarlo así, como les digo a ustedes, bien tupidito, y de acuerdo a eso yo he trabajado y midiéndolo 3 metros. Y amigas, así vamos a medir toda la vuelta hasta llegar acá, la cantidad que yo necesito. Ya, 3 metros, como les digo. ¿Ven? Vamos a forrar todo. Pero bueno, eso es lo que yo tengo de medida, 3 metros, porque estoy utilizando este tipo de cono. Por eso les digo a ustedes, de acuerdo al cono que ustedes utilicen, el tamaño que necesiten el cono, es lo que ustedes van a trabajar su cantidad de cadenas. Ya, miren, ahí ven, vamos trabajando acá nuestras cadenitas. Y va a tener que terminar de forrarse todo. Ahí como lo ven, ya estoy casi terminando. ¿Ven? Ya, ahí ve. Entonces ya está prácticamente casi listo. ¿Ya? Ahora nosotros acá lo que vamos a hacer es contar 1, 2, 3, 4, 5. En la contamos 1, 2, 3, 4, 5 aquí en esta cadena. Voy a trabajar un punto vareta. Vamos a trabajar ahora toda esta fila completa de cadenas, ya, toda la fila completa. Aquí voy a separar con una cadenita y en mi base dejo una cadena y paso a la siguiente cadena y trabajo un punto vareta. Así vuelvo a trabajar una cadena y nuevamente en mi base dejo un punto y paso al siguiente punto y trabajo un punto vareta, una cadena de separación, y en mi base dejo un punto y aquí trabajo un punto vareta, así una cadenita, dejo en mi base un punto y en la siguiente un punto vareta, así, miren, como si fueran cuadraditos. ¿Ven? Es lo que vamos nosotros a trabajar todo esta fila de cadenas que he realizado. Ya, entonces así terminamos, ya terminamos toda esta fila, ya hay que terminarlo. Bien, amigas, miren, ya hemos avanzado todo y estamos acá en la final. Yo acá he hecho un punto deslizado y voy a cortar, les comento, porque voy a iniciar nuevamente de principio, ¿sí? Quiero que el punto, como se va a poner así en el árbol, se note el punto derecho, no el punto revés, ya. Entonces por esto he cortado el hilo y voy a iniciar nuevamente en mi lado derecho, ya, que es este. Vamos buscando el principio para empezar así nuestro tejido. Bien, aquí estoy. Entonces este es mi lado donde yo inicié, ya. Entonces aquí voy a dejar primeramente ahí y voy a hacer acá un punto deslizado y voy a iniciar. Para esto voy a sacar un poco más de hilo para tener hilo, y ahora sí empiezo en este lado. Miren ustedes acá en este primer punto, ya vamos a empezar de este primer punto, y aquí yo voy a empezar con un punto bajo en este punto, así. Y ahora vamos a trabajar cada cuadrito que tenemos, lo vamos a trabajar. Ahora en este siguiente cuadro voy a realizar una vareta,
sigo, dos varetas, sigo, tres varetas, sigo, cuatro varetas, sigo, cinco varetas, seis varetas, siete varetas, ocho varetas. A ver, ocho es suficiente por lo que veo. Sí, con ocho. Ocho puntos varetas, miren, en cada, dejando un cuadrito, vamos a trabajar ocho puntos varetas, así. Y luego voy a pasar en el siguiente cuadro y voy a trabajar como he trabajado aquí en el principio. Paso aquí y le doy un punto bajo, miren, así, con ocho puntos varetas. Ahora voy a pasar al siguiente cuadrito, y voy a trabajar nuevamente mis 8 puntos varetas. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos. En el siguiente cuadrito, un punto bajo. Nuevamente en el siguiente cuadrito, trabajo 8 puntos varetas. Ya voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego en el siguiente cuadrito hago un punto bajo. Así, mis amigas, miren, ¿ven? Entonces nosotros así vamos a trabajar toda esta fila completa, toda esta tira completa que hemos realizado en nuestras cadenitas y luego nuestros cuadritos. Todo esto lo vamos a trabajar con el mismo punto que aquí les estoy indicando. Y amigas, entonces terminemos todo y luego continuamos. Bien, mis amigas, aquí entonces ya tenemos toda la tira completa terminada como para ya comenzar a forrar el cono. Pero ahora, miren todo esto, ¿ya? Pero ahora lo que vamos a hacer es trabajarle una última fila, ¿ya? Con este color de hilo. He comprado este hilo. Hilo, es hilo delgado, y lo voy a trabajar para que así resalte mejor este árbol navideño, ¿ya? Y para este hilo delgado voy a trabajarlo con el ganchillo, miren, con este ganchillo, con el número 2, ¿ya? Ahí está. Entonces vamos nosotros a iniciar ahí y empezamos desde esta esquina, ya, desde esta esquina vamos a empezar a trabajar toda la fila, toda esta fila de nuestro tejido. Miren, ahí empiezo con un punto así, como está trabajado con 10 puntos, tenemos que ir aumentando también, o si no se va a encoger. Entonces miren, en este punto voy a trabajarle aquí un aumento así. El siguiente trabajo solamente un punto bajo ahí. En el siguiente voy nuevamente a aumentar un punto bajo y un aumento ahí. El siguiente trabajo solamente uno, aunque parece que tenemos que aumentar todos, creo, me parece, de acuerdo al punto, sí, porque ese es como el hilo es delgado y está trabajándose como si fuera un arco. Entonces estoy acá, vamos a aumentarle cada uno. Vamos a trabajarle dos puntos bajos en cada punto, ¿ya? Entonces, si no, encogería. Nosotros no queremos que encoja, ¿cierto? El tejido, todo lo contrario.
que le dé más volumen. Entonces, dos puntos bajos, ¿ya? Dos puntos bajos a cada uno. Aquí tengo uno y dos. A todos los puntitos, dos puntos bajos. Ahora sí se va a ver mejor. Así, ¿ve? Dos puntos bajos. Vamos a ir trabajando así entonces. Cada punto aumentándole. Así de esta manera, ¿ven? Entonces aquí estamos llegando ya a esta curva, como ustedes ven. Acá también hago dos. Aquí yo tengo, este es un ingreso así. Entonces aquí nada más le vamos a trabajar uno. ¿Sí? Son curvitas de ingreso. Este punto no lo trabajo, lo trabajo el siguiente, que es este. Y trabajo uno también, así, para que quede de esta manera. ¿Ve? Y nuevamente aquí en este punto ya empiezo nuevamente a trabajar dos. ¿Ve? Dos puntos bajos en cada puntito. Uno y dos. Dos puntos bajos. Acá también, ¿ve? Dos. Siguiente. Dos. Siguiente, dos puntos bajos. Siguiente, dos puntos bajos. Así. ¿Ya? Entonces vamos nuevamente acá. Ya estamos llegando nuevamente a esta curva. Desde acá sí se trabaja. Ahí. Uno. Como ven, el punto del medio, como está acá, no se trabaja. Ya, este punto no. Y en el siguiente, que es este, sí lo trabajamos. Uno. Ahí también trabajamos uno. A ver, este no, el siguiente. Trabajamos este punto. A ver, este punto es el punto que hicimos, el punto bajo en este de acá. Trabajamos uno también, y a partir del siguiente ya trabajamos dos puntos bajos. Y amigas, entonces así les estoy explicando, y así entonces vamos a continuar trabajando toda esta fila completa. Ya terminemos. Bien, ahora ya miren, acá está nuestro conito y yo ya terminé. Ahí lo ven ustedes, el punto con el color dorado de acabar toda la fila. Y lo que vamos a hacer es pegar así, de esta forma, toda la vuelta. Entonces, para esto aquí tengo mi pistola, ¿sí?, de la cual yo voy a echar, midiendo siempre la distancia. ¿Dónde es la distancia? Ahí. Entonces vamos a echar. Y vamos a ir pegando. Así, de esa manera. Así. Así vamos pegando. Como ven. Entonces estoy empezando, como ustedes ven, por la parte de abajo, pegando hasta ir subiendo hasta arriba, el esquinal. Así. Entonces vamos pegando de esta manera. Ahí. Acá también va a ir subiendo ahora en curva hacia arriba, porque tenemos que ir subiendo, ¿cierto? Miren, llegamos acá y lo que voy a hacer es ir subiendo ahí, ahí. Entonces voy pegando así, subiendo, ¿ven? Entonces nuevamente vuelvo a echar y voy subiendo así.
pegando. Así, de esa forma. Bien, amigas, entonces, así nosotros vamos a ir pegando hacia arriba nuestro árbol, ¿sí? También le vamos a hacer una base con el mismo tecnopor, les comento, porque esto tiene que llevar una base. Si no, ¿cómo vamos a parar el árbol, cierto? Voy a prepararle también una base con tecnopor también, como les digo. Les voy a preparar la base, ¿ya? Entonces, así, miren, ¿ve? Tenemos que ir pegando y subiendo, pegando y subiendo. De esa forma. Entonces, voy a acabar de pegarlo. Y ya luego que termino, yo les voy a mostrar, ¿ya? Como les digo, lo voy a trabajar con una base. Esta base es la que yo voy a tener ahí, para que mi árbol quede en el alto, ¿ven? Ahí va a quedar en el alto mi base. Ya, esta base también lo voy a forrar con el hilo solamente. No lo voy a tejer, nada más lo voy a forrar con el hilo. Ya, entonces, tengo este color. Si ustedes gustan, lo hacen con color negro, lo pueden hacer con el marrón. Así nada más lo voy a forrar, miren, de cada filito, todo alrededor, así. Así lo voy forrando, ¿ya? Igual la parte de acá también ya lo he pegado, era que lo teja una, como una base, pero ya lo pegué. Vamos a ver cómo trato de tapar esta parte de acá para que se vea mejor, más estético. Ya, entonces termino de pegar, como les digo, y ya les muestro. Volvemos. Bien, mis amigas, miren, aquí ya lo tenemos ya colocado todo en este cono, nuestro árbol navideño. Ahí lo ven, le he puesto inclusive una estrellita para resaltar. Ahí, ahí los muestro mucho mejor. Ahí está, ahí los también ustedes, nuestro árbol navideño. Y para esto, miren, aquí ya lo he forrado totalmente. Sí, les comento que he trabajado con cadenitas. Sí, yo le dije nada más que queríamos dar vuelta con el hilo, pero mejor, más práctico, miren, ve, le he puesto cadenitas y lo he pegado. Entonces ya quedó listo. Este es el altillo, el cual va a ir así. Entonces nada más lo que faltaría es, ven, ahí se ve precioso, ¿cierto? Lindo, lindo está quedando. Lo que faltaría nada más es pegarlo con nuestra pistola. Entonces vamos a echarle acá, miren ustedes, acá la silicona, toda la vuelta, para que quede ya preciso, ya, como se dice, nuestro árbol navideño. Ahí, y pegamos en el medio, que es ahí, ahí está. Entonces, miren, ahí hay que sujetar un ratito para que pegue bien, aunque la silicona, esta silicona es instantánea, el pegamento, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahora sí, mis amigas, ya terminamos así ya nuestro árbol navideño. Súper lindo, súper práctico. Ahí lo ven, lo estoy dando vuelta. Sencillo, un punto fácil de realizar en estas fiestas navideñas, mis amigas. Aquí lo que lo hace más vista, lo que le da más realce es el hilo dorado que le hemos puesto a nuestro árbol. Nos quedó muy lindo, amigas, muy muy lindo. Ahí lo ven ustedes, muy lindo nos ha quedado. Miren, ahí les muestro, precioso, 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 muy lindo. Bien, entonces, amigas, siempre feliz de complacer pedido. Lo voy a dejar un poquito más para que lo puedan ustedes observar. El árbol es bien altito, ahí lo ven. Feliz siempre de complacer pedidos, amigas. Entonces nos despedimos ya, hasta otro próximo videito tutorial. Espero les haya gustado este proyecto navideño, árbol navideño en tejido crochet, utilizando, como ustedes vieron, un conito en el medio para poder
trabajarlo. Ya les dije a ustedes al inicio, si es que no consiguieran este tipo de cono, fácil, trabajenlo con cartulina, lo doblan en forma de cono y por dentro lo pueden rellenar con napa o también lo pueden rellenar con algodoncito. Ya es cuestión de ingeniárselos y luego hacen el mismo proceso que he hecho yo. Y amigas, bien, entonces nos despedimos hasta otro próximo video tutorial. Vamos a seguir con más trabajos navideños. Bien, entonces nos vemos. Hasta la próxima, amigas. Chao, chao.